día, ¿cómo anda la cosa por el Catu? Buen día, muchacho. ¿Armando bolsita? Está armando un poco de carnada. A ver cómo viene la bolsa. Ahí vamos a mostrar un poco la carnada, pero acá estamos. Ah, pero buen tamaño tenés. Tenemos esta mojarra que es tamaño medianito. Para la laguna para cercana. La laguna acá. Claro. ¿Y para Madariaga? Para Madariaga tenemos mojarra más buen tamaño, mejor. Tenemos chiquito, medianito, mediana y grande que es para Madariaga. Un lujo. El Catu, kilómetro. Kilómetro 112 de la ruta 2. Buenísimo, gracias. Acá arrancando la mañanita en la ruta 2, ya levantamos una buena mojarra ahí en el Catu de Juancito, así que ahora seguimos viaje, nos vamos hasta el Pesquero del Faro, ruta 2, kilómetro 144, arrancando la temporada de pejerrey, a ver si sacamos algo, si tenemos suerte, vamos. Llegando al kilómetro 144 de la ruta 2, acá tenemos el acceso al Pesquero del Faro, camino de tierra, son unos 700 metros, acá tienen la base operativa del monasterio como para tomar de referencia, doblamos a la derecha y volvemos en sentido contrario, entrada al Pesquero El Faro, ahí está señalizado. Te gana, ¿eh? Mira qué lindo. Viene con 4 camitas. Claro. Qué lindo, boludo. Y encima con la vista que tiene esto, te levantás y mirás para allá. Tenés la mesita acá. Vos te haces un asadito ahí. Sombrita, tirás la canita, mirá los pescadores que hay.
Buen día, Enrique, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, acá arrancando esta temporada de pejerrey cercano, pesquero El Faro Chichis. Exactamente. Parece que tenemos un año con un buen comienzo, por lo menos. Buen comienzo, se le puede decir que sí, estás como explotando recién la laguna, así que vamos a andar bien. ¿Se viene pescando bien estos días? Sí, estos días venía bien, veníamos bien. Así que bueno, como prueba suerte, esto es pesca, así que... Sí, hay que ver la boya en el agua y está con la caña en la mano. Tal cual. Dale, vamos. Bueno, ahí estamos, Chichi. Bajamos la boya 5 minutos, primer pique. También hizo un enrío, saltó un lindo peje. El primero de la mañanita. Ahí va, pescado. Arriba. Lindo tamaño, Chichi. Lindo tamaño. Acá nomás, 140 kilómetros de capital. Espectacular. Vamos que arrancamos. Muy bien, Enrique. Boya del medio, brazolada de 25 más o menos. Sí, 25. Ahí ya va. Está ahí más o menos. Ya, lindo pescadito. De medida. Sí, anzuelito número. Bueno, en este caso tengo un 12, 0. Sí, más vale porque es boca chica. Así que hay que bajar un poquito el anzuelo. Ahí va. Linda pieza. Bueno, tercer pique, esta vez en la última boya. Una boyita linda esa anda, la de pancita blanca. ¿Qué son, de madera? ¿De balsa? Esto es balsa, sí. ¿De balsa? ¿El fin? Anda linda, sí. ¿Es el fin? No, sí. Esto es chiquito, vamos a volverlo, como corresponde. Vamos al agua. Bien. Saltarín. Los tres piques, los tres saltaron, ¿viste? Están bravos. Están, sí, están. Están agresivos. Sí. Ahí va. Espectacular. Esta vez en la primera. Esta es la primera. Bueno. Ya tocamos las tres bolas. Las tres, sí. Lindo, che. Un poco la pesca con muy poco viento, lagunas planchadas, pero igual alto. Sí. Mira, pensaba, ¿no? Claro. Espera.
Perfecto. Vamos, vamos, que con condiciones adversas algunos estamos sacando. Y mirá qué gordito ese, lindo, pescadito. Bien alimentado. Subir un poquito más, que le saco una fotita así. ¿Viste cómo se fue para la izquierda? Zapateó lindo, ¿sí? Vamos. ¿Viste que con carnada es otra cosa? Con anzuelo pelado no tenés pique. ¿Y la culpa de quién es? Exacto. Lindo pique eso. Pero eso que no le salió.